Distinguidos amigos de la sociedad bolivariana y personas que están interesadas en la historia. Hoy tenemos un día muy especial. Primero, tenemos que evocar el día de hoy, el próximo 17, que no tendremos comunicación porque está como complicado, que representa el día que falleció nuestro sensacional y genial libertador. De manera que tenemos que comenzar por hacerle un homenaje a él, en el sentido de que él es la piedra fundamental de nuestro país, del pensamiento, digamos, constitucional y sobre todo del orden, del desarrollo y el sustento de la democracia. Después, tenemos hoy una cosa muy importante, que es el descubrimiento de que ese prócer que fue como se fue educado era fundamentalmente un filósofo, mucho más que un político. Su importancia fue sumamente grande y tuvo una gran trascendencia en relación a la cantidad de cosas importantes que dejó escritas. De manera que hoy le hemos pedido a don Rafael Santamaría Ortega, que es un joven muy estudioso de la historia y sobre todo del pensamiento de nuestros filósofos, puesto que se graduó como filósofo con tesis laureada en la Pontificia Universidad Javeriana y en 1922 fue candidato al premio Otto Schlein. Él es miembro también honorario de la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia y actualmente es candidato a magíster de filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Hace parte del semillero Filosofía Política en Colombia y de la Pontificia Universidad Javeriana y está vinculado al grupo de investigación avalado por el Ministerio de las Ciencias y la Biblioteca Virtual del Pensamiento Filosófico de Colombia. Con respecto a su vida laboral, Rafael lleva trabajando en Prisma, BP, desde el 2021 hasta el día de hoy, en el área de narrativa memética, desempeñado como community manager, investigador y productor de contenido de varias campañas políticas, clientes privados y Centro de Pensamiento Visión Colombia 2022. De manera que con mucho gusto le damos la palabra a don Rafael Santamaría sobre el tema atinente al gran Patricio que fue un asesor y un cargo. Adelante, Miguel. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría. Y bueno, para empezar, voy a compartir pantalla la presentación. José Eusebio Caro, el gran filósofo olvidado de Colombia, por Rafael Santamaría Ortega. Primero que nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia que pueda ser un poco diferente temáticamente a las que se suelen hacer en la sociedad bolivariana, porque el énfasis no va a ser exclusivamente histórico, sino más bien desde la historia de la filosofía en Colombia, que es de suma relevancia para comprender no solo la situación tan complicada en la que estamos, sino también por qué estamos en esta situación tan complicada. Y también, adicionalmente, la razón de por qué no estudiamos filósofos colombianos en los colegios, no hay investigación
desarrollo, no, en general no se conoce mucho de filósofos colombianos y eso también tiene consecuencias no solo para la historia del país, sino para la misma nacionalidad y el patriotismo, porque, pues, por ejemplo, en Alemania son muy orgullosos de Kant. Los griegos son orgullosos de Platón, Aristóteles y todo eso, pero acá, habiendo tantos filósofos tan relevantes para la historia del país, de Latinoamérica y hasta del mundo, ¿por qué no nos enorgullecemos de eso y lo tomamos como una forma de unirnos más como un país y como Colombia, como colombianos? Entonces, con base en eso, pues vamos a empezar a hablar de José Eusebio Caro y las razones por las cuales es un filósofo olvidado. Entonces, primero, el plan de exposición. Para comenzar, voy a dar una pequeña, pequeñísima introducción sobre José Eusebio Caro y definir un concepto muy importante que es el concepto de sistema filosófico. Entonces, el primer punto después de esa introducción va a ser la normalización en Colombia, que es un proceso histórico que responde a la pregunta de por qué no se cree que hay filósofos en Colombia y por qué no se estudian. Después, en el segundo punto, voy a dar una pequeña biografía de José Eusebio Caro, hecha por mí 100%, a partir del trabajo de varios historiadores y biógrafos muy importantes, como el doctor Capua Prada. Y por último, plantearé algunas conclusiones para mostrando el gran sistema filosófico que plantea Caro, que le da la importancia monumental para la historia de la filosofía en Colombia y para la historia de Colombia, la historia intelectual de Colombia más bien. Entonces, pues primero, la introducción. José Eusebio Caro, como muchos sabrán, fue uno de los personajes más notables de la primera mitad del siglo XIX en Colombia. Esto por muchas razones, principalmente y por la que es más, mejor dicho, la que más lo recuerda, es haber fundado el Partido Conservador junto a Mariano Ospina y haberle provisto no solo una doctrina política, sino un sistema de valores y de moralidad sobre el cual plantear un proyecto de país destinado al progreso, a mejorar las condiciones de vida y a mantener los valores y las buenas costumbres. También es conocido por ser uno de los principales, o si no el más importante, poeta del romanticismo colombiano. Sus poesías son, creo que todavía son estudiadas hoy en día. Seguramente muchos de ustedes habrán leído o se sabrán algunas de estas, como El huérfano sobre el cadáver, que es tal vez una de sus más famosas, escrita cuando murió su padre, cuando era un niño. También está El bautismo, que es una poesía que Miguel Antonio Caro valoraba mucho porque fue escrita con razón de su nacimiento, y en esta Caro plantea muchas cuestiones filosóficas sobre los valores, la ética, la moralidad, etc. Y tal vez otro que es más importante en términos políticos, digámoslo así, se llama Libertad y Socialismo. Y es una poesía filosófica, concepto rarísimo en la historia de la filosofía, pero aquí tuvimos una obra poética filosófica que es Libertad y Socialismo, en la que José Eusebio Caro, desde Nueva York, escribe
versus desmontando los mitos del socialismo y cómo se deben adoptar en vez de medidas socialistas que cohíben la libertad, medidas conservadoras que promueven es la libertad. También fue uno de los principales periodistas, hoy le diríamos líderes de opinión del siglo XIX. Tuvo varios diarios en los que escribía en contra de, en ese momento, José Hilario López, Obando, y en general contra los rojos, que el mismo Caro dice que no son liberales, sino que son rojos, que son otro tipo de liberalismo. Pero a pesar de todo esto, no hay estudios de su obra filosófica ni se valora la importancia que tiene para la historia de la filosofía, para la historia colombiana y para la historia latinoamericana. Lastimosamente, este no es solo el caso de José Eusebio Caro, sino de muchos otros filósofos, como les mostraré más adelante algunos ejemplos, entre los cuales se encuentra pues el mismísimo libertador Simón Bolívar, cuya obra filosófica por alguna razón no es considerada filosófica, sino política o cualquier cosa menos filosófica. Y de hecho, hay filósofos, bueno, un filósofo que yo conozco y con el que trabajé, llamado Andrés Mejía Berñó, que está adelantando, o bueno, adelantó investigaciones sobre la filosofía política del libertador. Eso, para los que les interese, está en un podcast que se llama Terrenal. Entonces, ¿cuáles son las razones de este desprecio, menosprecio, olvido de los filósofos colombianos? Yo he identificado tres razones principales referentes al caso de José Eusebio Caro, que mostraré porque es el más importante. Entonces, las tres razones por las que Caro ha sido su filosofía y su comprensión como filósofo ha sido olvidada son, primero, por el relato normalizador que se ha establecido en Colombia y en Latinoamérica. Más adelante explicaré este proceso o relato que se ha instaurado en la historia. Segundo, su muerte temprana. Murió a los 36, 37 años. No pudo culminar muchos manuscritos que empezó a escribir en Nueva York, entre los cuales se encuentra la obra que yo estoy estudiando en este momento y que muestra la importancia de Caro como filósofo en términos de que plantea el primer y único sistema filosófico de la historia colombiana y de pronto incluso de la historia de Latinoamérica. Tercero, la notoriedad e importancia de su hijo mayor, Miguel Antonio Caro, quien fue presidente de la República, también filósofo, lingüista y filólogo de talla mundial. Incluso hoy en día la gramática de Caro y Cuervo es todavía muy valorada en las academias de lengua, también en el latín. Del Caro y Cuervo, de Caro y de Cuervo, es muy importante hoy en día. Entonces, con esta introducción sobre José Eusebio Caro y un poco las razones generales de su olvido como filósofo, voy a, antes de entrar a exponer la normalización, definir qué entiendo yo por sistema filosófico. Pues, con base en esto, voy a plantear la importancia de José Eusebio Caro. Entonces, brevemente y en palabras comunes, un sistema filosófico
es, yo lo entiendo como un conjunto de ideas y creencias sobre la realidad que articula principios metafísicos, entre los cuales se encuentran los principios teológicos, físicos, entendidos como de la física muy en sentido científico, principios epistemológicos, referentes al origen del conocimiento, de dónde provienen las ideas, los valores, etcétera, principios morales, los principios que guían nuestras acciones, principios éticos, que son más principios para mí relacionados con las reglas institucionales, por ejemplo, las normas de conducta y los manuales de convivencia, etcétera. Y por último, los principios políticos, que serían como, pues básicamente la relación del hombre y el Estado, la relación del hombre al mercado, cuánta libertad se debe permitir, qué no se debe permitir, etcétera. Con esto definido, entonces entraremos a hablar de la normalización en Colombia. Ah, pero antes, este señor que ven acá es Cayetano Betancourt, uno de los principales referentes de la normalización en Colombia. Y de este lado es José Eusebio Caro cuando joven. Eso es un daguerrotipo muy famoso. Entonces, normalización de la filosofía en Colombia. Primero, hay que decir que esto es un proceso de reescritura de la historia de la filosofía en Colombia, que comenzó alrededor de 1950, aunque algunos dicen que es como 1945 más o menos. En todo caso, la mayoría de académicos lo sitúan en la fundación del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional, cosa que no existía antes en el país, no había carrera de filosofía como tal, sino que el programa de filosofía en las universidades respondía más bien a lo que hoy llamaríamos licenciatura en pedagogía, sobre cómo enseñar, porque pues hubo una gran necesidad en toda la historia de Colombia de tener profesores. Entonces tomaron esa carrera antes de este establecimiento del instituto como una forma de formar profesores y enviarlos a las regiones más distantes donde se necesitaba. También corresponde con la creación de la revista Ideas y Valores, también de la Universidad Nacional, revista que todavía hoy publica y es bastante prestigiosa. Este relato postula que no hay en sentido filosofía, en sentido estricto y profesional, antes de 1951. Según estos normalizadores, antes de esas fechas, lo que ellos denominaron pensamiento filosófico o textos vagamente filosóficos carecían de rigor. ¿Qué significa esto? Que no manejaban una argumentación y una lógica correcta, sino que hacían muchos saltos lógicos, no tenían precisión en términos conceptuales, etc. Tampoco tenían conocimiento profundo de la tradición europea. Esto significa, pues según ellos, que acá los pocos filósofos europeos que se conocen de la tradición, de la tradición filosófica, como Bentham, como Kant, Hegel, etc., no se conocían o no se entendían de una forma adecuada porque no se leían en las lenguas nativas. Entonces, por ejemplo, Kant, si había mención de Kant, o más bien, digamos, mención de Bentham, que es un caso mucho más concreto, acá el Bentham que se leía y que se conocía según los normalizadores era el Bentham traducido por un antibentamista,
O sea, que tendría unas grandes diferencias con lo que pudo haber planteado Jeremías Bentham en la realidad. Tercer rasgo que le achacan a la producción filosófica es el falta de profesionalismo. ¿Qué significa esto? Pues como ellos también tienen que justificar su forma de vida, que es la enseñanza universitaria de la filosofía y la escritura de la filosofía en artículos, investigaciones, etcétera, pues como no habían carreras ni profesiones de filósofo, pues no habían filósofos, dicen ellos. Lo cual es, pues, a todas luces sospechoso, porque muchos de los mismos filósofos de la tradición nunca ejercieron como filósofos. El cuarto rasgo que le achacan a la producción filosófica anterior a ellos es la falta de objetividad por los compromisos partidistas. Claro, la historia colombiana está muy marcada siempre por el partidismo y por la política, y pues muchas producciones filosóficas de la época no son diferentes a esto, sino que tratan temas concretos de su realidad política. Pero ¿qué pasa? Esto no les quita objetividad en un sentido real, sino que meramente señala una forma de comprender el Estado y la promueve frente a otras formas de comprender el Estado y todo lo que el Estado implica. Este proceso tiene varias consecuencias. Las principales han sido desechar 400 años de filosofía en Colombia. En efecto, incluso desde la colonia había filosofía en nuestro país. El caso más notorio, por ejemplo, en la colonia fue el de un jesuita, no recuerdo el nombre en este momento, pero era un corresponsal de cartas con Descartes, con René Descartes, el gran filósofo francés. Entonces, pues ese desecho nos ha perjudicado mucho en términos históricos. También la falta de estudio en colegios y universidades de filósofos colombianos. Claro, porque como no hay filósofos colombianos, pues lo que se estudia en las universidades es los filósofos de verdad, que serían Aristóteles, Platón, Kant, Hegel, Nietzsche, etc. También la instauración de una narrativa despectiva hacia nuestra producción intelectual, que implica que acá no hayan filósofos, antropólogos, sino pensadores y ideólogos, pues que la producción intelectual colombiana es mediocre, es mala, es insuficiente. Lo ejemplifican de una forma un poco coloquial diciendo, no, pues es que acá en estos países suramericanos, pues acá la gente no piensa, sino eso, los que piensan son los europeos. Ustedes solo reproducen el contenido y si acaso lo malinterpretan en el mejor de los casos. Tristemente en la academia, y lo he vivido yo, que en todo mi pregrado de filosofía y en mi maestría, no vi casi nada de filosofía colombiana, de no ser por un seminario que dio mi actual directora de tesis sobre la filosofía colombiana del siglo XIX. Yo no tendría idea de que José Eusebio Caro era un filósofo, de que Simón Bolívar tenía textos filosóficos, Antonio Nariño, etc. También un desconocimiento y desprecio, incluso de los propios normalizadores, en favor de filósofos de verdad. ¿Qué significa esto? Que los mismos que dijeron esto que había antes de nosotros no es filosofía,
En Europa les dicen, no, eso mismo no es filosofía, usted no está haciendo filosofía. Filósofo es Kant, usted es nada más un profesor suramericano que medio lee filosofía. Acá les presento algunos de los filósofos colombianos del siglo XIX y del siglo XX, con los cuales yo más me familiarizo, que han sido olvidados también como José Eusebio Caro. Como ya les había dicho, está el libertador Simón Bolívar, don Antonio Nariño, don Camilo Torres Tenorio, Marco Fidel Suárez, don Rafael María Carrasquilla, don Ezequiel Rojas, don Miguel Antonio Caro, y uno que incluso entre los filósofos que buscamos montar este relato normalizador, hay un poco de polémica, digámoslo así, y es Álvaro Gómez Hurtado, quien para mí es un filósofo. Algunos de los normalizadores notables. Entonces, para saber el problema, también hay que entender quiénes lo plantearon y con base en qué ideas y criterios. Entonces, primero, bueno, el más importante, Cayetano Betancourt, nacido en 1910 y muere en 1982. Tiene varias obras muy importantes en el pensamiento de la filosofía del derecho y publicó en varias revistas universitarias. Creo, si no estoy mal, hizo parte del Partido Conservador. Fue miembro de varias sociedades académicas, profesor en la Pontificia Universidad Bolivariana, en la Jorge Tadeo Lozano y, por supuesto, en la Universidad Nacional. Él fue el principal fundador de la revista Ideas y Valores, con la cual se instaura o se dice que se instaura el relato normalizador en Colombia. Rafael Carrillo Luques nace en 1907 y muere en 1996. Él también fue fundador del Instituto de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. Pero, a diferencia de Cayetano Betancourt, no se quedó en Colombia, sino que en 1953 viaja a Alemania para estudiar filosofía y permanece 7 años doctorándose como filósofo. Es reconocido hoy por hacer aportes a lo que llaman, entre comillas, filosofía pura, que sería filosofía abstracta, como qué es la filosofía o ese tipo de preguntas mucho más generales y también de la filosofía del derecho. Danilo Cruz Vélez, quien es, algunos consideran que es el primer lector de Nietzsche en Colombia, nace en 1928 y muere en 2005, también profesor en varias universidades del país. Estudió filosofía y ciencias políticas en España, también se doctora en Alemania como filósofo, donde fue también profesor en la universidad, en el Instituto Iberoamericano de Gotemburgo, en Suecia, y en la Universidad de Bonn, en Alemania. Lo más importante de Danilo Cruz Vélez es que es el único de estos filósofos que fue discípulo directo de Martin Heidegger y de Hugo Friedrich, dos filósofos importantísimos en la tradición filosófica alemana. También fundó una editorial muy famosa que se llama la Editorial Taurus y fue el que introdujo la obra de Walter Benjamin al mundo intelectual hispano. También fue prologuista de Heidegger, de Kafka y tradujo a Nietzsche, a Hölderlin y a muchos otros filósofos. Luis Eduardo Nieto Arteta nació en 1913 y murió en 1956. Él ha
Además de ser profesor, ocupó varios cargos diplomáticos como secretario, como por ejemplo secretario cultural de la Embajada de Colombia en España. También fue parte de la delegación que fundó, mejor dicho, de la delegación colombiana que hizo parte de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas. También fue jefe del Departamento Comercial de la Embajada de Colombia en Argentina. Él es reconocido por ser el principal exponente e introductor del marxismo en Colombia. Y marxismo no solo de Marx, sino marxismo-leninismo, marxismo-maoísmo, marxismo-estalinista, etc. También tuvo compromisos políticos como Cayetano, pues hizo parte del Partido Liberal, aunque luego de un conflicto que tuvo con Jorge Eliécer Gaitán, se fue al UNIR, Partido Unión Izquierda Revolucionaria, y después de no haberse encontrado totalmente a gusto en este, decide fundar el Grupo Marxista de Intelectuales con Luis Cano, Darío Echandía, Germán Arciniegas y Gerardo Molina Ramírez. Rafael Gutiérrez Girardot es otro filósofo normalizador muy importante. Nació en 1928 y murió en 2005. También estudió en Alemania. Fue muy importante su formación allá porque no le veía futuro no solo al país, sino a la tradición intelectual colombiana. Entonces decide quedarse allá, pues en Alemania, y es uno de los principales colombianos que han interpretado y leído a Friedrich Nietzsche. Por último, Jaime Jaramillo Uribe, que seguramente algunos habrán oído hablar de él, tiene un libro muy importante y que para mí es uno de los más valiosos de la historia de la filosofía y es El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Nace en 1917 y muere en el 2015. Fue un historiador considerado pionero, orientador y maestro de la profesionalización de la historia en Colombia. Por ello, es considerado uno de los historiadores más importantes de la historia de Colombia y también por ser el padre de lo que llaman nueva historia. También junto a Cayetano Betancur y a Rafael Carrillo Luques, fue fundador de, no de la Facultad de Filosofía, pero sí del Departamento de Historia de la Universidad Nacional, aunque hizo parte del Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional. De hecho, escribió un artículo muy bueno sobre la ética de José Eusebio Caro. Fue decano de la Facultad de Filosofía y Letras también, profesor de muchos historiadores importantes como Jorge Orlando Melo, Germán Colmenares, Margarita González y Jorge Palacios. Listo, esos son los principales normalizadores que han habido en el país, o los más notables. Ahora hablemos de José Eusebio Caro. Entonces, para empezar, una pequeña biografía hecha por mí a partir de un análisis historiográfico de las varias biografías, testimonios y cartas de José Eusebio Caro y sus allegados. Primero, nace en Ocaña, norte de Santander, en 1817, como hijo de Antonio José Caro y la famosa o infame, dirían algunos, Nicolasa Ibáñez,
es el primogénito de ese matrimonio, tiene otros dos hermanos, pero bueno, la familia Caro Ibáñez se instala en Bogotá en 1819. En 1921, Antonio José Caro, el padre de José Eusebio, es comisionado a Londres por el general Santander para imprimir las leyes promulgadas en el Congreso de Cúcuta de 1921, del cual él fue secretario general. Este exilio del padre de Caro, bueno, exilio, dice uno, después de ver la historia de forma retrospectiva. Pero algunos dicen que fue para que Doña Nicolasa y Santander pudieran estar tranquilos, digámoslo así, como dicen los chismes, pues dicen que eran amantes. Entonces, de 1821 a 1826, mientras su padre está en Londres, el joven Caro se dedica a pasar tiempo con su abuelo Francisco Javier Caro. Este personaje, Francisco Javier, es supremamente interesante y notable porque fue un realista hasta la muerte, incluso después de todas las revoluciones, todas las victorias de los libertadores. Don Francisco Javier seguía defendiendo la monarquía y seguía diciendo a todas luces que él era realista y que no le importaba nada más. Por eso, Francisco Javier Caro murió en la miseria y vivió en la pobreza. En este ambiente, Caro abuelo le enseña a Caro hijo a leer algunas nociones de latín, lo introduce en la lectura de los clásicos de la literatura universal y el joven Caro disfruta mucho el tiempo con su abuelo, hasta que en 1827 vuelve Antonio José a la Nueva Granada, lastimosamente con ceguera total. Por esto, José Eusebio Caro decide ser el lazarillo de su padre hasta su muerte. Esta experiencia como lazarillo de su padre fue supremamente importante para el joven Caro y lo marcó profundamente. No solo porque fue su segundo maestro que le enseñó francés, también los clásicos de la literatura universal, y sobre todo el arte de la poesía. Disculpen, sí. En honor a él, el día de su muerte, José Eusebio Caro escribe el famoso poema El huérfano sobre el cadáver. Listo. En 1830, Caro entra al colegio de José María Triana, del que se gradúa en 1834. Ese año en el que se graduó del colegio, entra a la Universidad de San Bartolomé, hoy Colegio San Bartolomé, a estudiar jurisprudencia y filosofía, graduándose como el mejor estudiante y con los máximos honores en 1837. Tanto así que fue nombrado para dar la lección inaugural en francés para todos los futuros estudiantes de la Universidad de San Bartolomé. Luego de este grado, se dedica a la filosofía, a la literatura y al periodismo. Redacta varios artículos sobre literatura, muchas poesías. Es un momento de mucha
producción literaria del joven Caro. En ese ambiente de poesía y de literatura, conoce a Blasina Tovar, de quien cae perdidamente enamorado y con la cual se compromete a casarse. Historia que de hecho es muy bonita. José Eusebio Caro tuvo que competir con un, como dicen, dice, creo que es Miguel Antonio Caro el que dice, compitió con un acaudalado terrateniente del Cauca por el corazón de Blasina y se lo ganó. La conquistó con poesía y con palabras hermosas. ¿Qué pasó? Lastimosamente no pudo casarse porque en 1840 estalla la Guerra de los Supremos. Una guerra en la que José María Obando y otros caudillos se alzan en armas contra el gobierno de ese entonces. Y Caro, como buen patriota y defensor de la democracia y de las instituciones, decide posponer el matrimonio y se enlista en la tropa del general Herrán, quien también será presidente de la República. Este es un retrato de Blasina Tovar y este es un cuadro que ilustra una batalla de la Guerra de los Supremos. Luego de un destacado papel como soldado, y de hecho fue condecorado en la batalla de Ocaña por su valentía y por hacer que se retiraran las fuerzas de Obando de la ciudad, decide volver a Bogotá y el 3 de febrero de 1843 logra casarse con su amada Blasina, o Delina, como le decían sus poesías, unión de la que nacen Miguel Antonio Caro, Eusebio Liborio Caro y Margarita Caro. Durante la administración de Pedro Alcántara Herrán, al haber sido compañero de armas de Caro, lo nombra no solo como jefe de la sección de relaciones exteriores del Estado y de, perdón, discúlpenme, de relaciones exteriores y estadística nacional en la Secretaría de Estado, sino también se desempeña como representante en el Congreso. Lastimosamente, su paso por el Congreso no es, es más bien amargo, pues tuvo un terrible conflicto con Sergio Arboleda por una cuestión de una norma, de una ley que restringía la libertad que promovía el señor Sergio Arboleda. ¿Qué pasó? Pues después de la ponencia de Sergio Arboleda, José Eusebio Caro le responde a los comentarios que había hecho sobre cómo en este congreso, refiriéndose a José Eusebio Caro y sus amigos, habían no solo enemigos de la libertad, sino enemigos de la República. A lo cual José Eusebio Caro le responde que un vendedor de carne humana no puede ser aquel que le diga a alguien que es amante, que es defensor o no de la libertad, dado que Sergio Arboleda tenía varias haciendas en las que había muchos esclavos y de hecho fue uno de los promotores principales de no abolir la esclavitud en el país, en contraposición a la postura de Caro, que era para quien esa práctica era absolutamente execrable. Por esos años,
1841-1845, funda y publica en el diario El Granadino varios artículos de suma importancia, como su famosa crítica al utilitarismo. En efecto, esta carta, que en realidad es una carta filosófica, es una de las críticas al utilitarismo más conocidas de la historia de la filosofía en Colombia. También, durante la administración de Tomás Cipriano de Mosquera, la primera, se desempeña como director de Crédito Nacional y secretario de Hacienda, cargo en el que, según Caco Prada, traba amistad con Mariano Espino. Digo que según Caco Prada, porque Fernando Gálvez Salazar contradice esta afirmación de Caco Prada, en tanto que según él, José Eusebio Caro y Mariano Espina se conocieron como compañeros de armas en la Guerra de los Supremos. En cualquier caso, Caro y Ospina se vuelven los mejores amigos, aliados políticos y mucho más. Aquí podemos ver una foto del general Herrán, un recorte recuperado de la Biblioteca Nacional del Granadino, el general Tomás Cipriano y Mariano Espina Rodríguez. Por esa amistad, Caro y Ospina fundan el semanario La Civilización, otro diario muy importante para la Nueva Granada de mediados del siglo XIX. En este, Caro, más que todo, publica ciertos artículos filosóficos e histórico-políticos trascendentales para la historia nacional. Más adelante entraré en detalles sobre estos. En ese periodo que responde a la elección infame, o sí, infame tal vez, de José Hilario López en 1849 como presidente, pues algunos sostienen que fue a puñaleta porque amenazaron a los representantes que elegían al presidente en ese momento. La Civilización y Caro se volvieron la pluma más mordaz y crítica de este gobierno ilegítimo, del cual además hacía parte José María Obando, quien había sido su rival en la Guerra de los Supremos. En esta creciente tensión partidista, José Eusebio Caro se ve envuelto en dos polémicas muy importantes que lo llevaron a su exilio. Una de estas fue su nombramiento como defensor en un caso de calumnia y de injuria, en el cual a Caro le tocó defender a dos personajes conservadores que habían hecho unas afirmaciones comprometedoras de un señor Camilo Rodríguez, nombrado jefe de la policía de Bogotá. Fue un juicio muy acalorado por la tensión partidista, en el cual no le fue muy bien a Caro, porque la mayoría del jurado era de corte liberal y era absolutamente opositora no solo de Caro, sino de los dos personajes que estaba representando. Entonces, para proteger la integridad de estos dos personajes, Caro pide que se le den garantías y seguridad a sus defendidos. Pero ¿qué pasa? Este acto
es tomado como un acto de violencia política y de injusticia, por lo cual le ponen una demanda a Caro y le asignan un jurado supremamente sesgado hacia las ideas liberales y por lo tanto sesgado frente a José Eusebio Caro. El segundo evento que le siguió fue a raíz de un artículo que escribió José Eusebio Caro, titulado El 7 de marzo de 1849, en el que afirma que de fuentes muy cercanas le informaron que José María Samper y sus estudiantes de Derecho Penal habían estado en el proceso de elección de José Hilario López, lanzando arengas y amenazando a los representantes para que eligieran a José Hilario López en vez de al doctor Rufino Cuervo. Ante esto, Samper le envía una carta a Caro diciendo que se retracte. El problema es que al ser Samper un liberal y Caro un conservador, no sabía cómo tomar esa carta. Entonces Caro empezó a sospechar de una persecución política en su contra, por lo que no le respondió la carta. Sin embargo, cabe resaltar que el mismo José María Samper dice en sus memorias que Caro seguramente había sido desinformado porque el carácter recto y honesto de José Eusebio Caro lo hacía incapaz de decir mentiras y de calumniar. Pero por la tensión partidista, Caro tomó eso como una amenaza personal. Al no darle respuesta a José María Samper ni retirar su afirmación, Samper le impone otra, más bien, le hace otra demanda a José Eusebio Caro junto a la que ya tenía, en la cual nombraron un jurado todavía peor, en el sentido de que estaría muy sesgado en su contra. Estos dos eventos y su mordacidad y su crítica tan poderosa del gobierno le causó esos dos problemas y algunos otros, como un recelo con el poder de turno, que eran liberales, por lo que en 1850 decide exiliarse a Nueva York para evitar un juicio que seguramente iba a salir en su contra. En 1850, gracias al señor Olivi, delegado de la Gran Bretaña en la Nueva Granada, logra salir sin problemas del territorio y después de un largo viaje y de abandonar a su familia, su profesión, sus pertenencias, todo lo que tenía, llega a Nueva York el 13 de agosto de 1850, donde vivió hasta 1852. Acá hay una foto, un retrato de José Hilario López, de José María Obando y de José María Samper. Entonces, en este periodo del exilio, interrumpido por algunos viajes en falso a la Nueva Granada, dirige un colegio, dicta clases de varias materias como francés, inglés, latín, antropología, ciencias naturales, entre otras. También empieza a escribir su obra filosófica máxima bajo el título Meditaciones sobre la ciencia del bien y el mal,
o exposición de las leyes naturales en virtud de las cuales el bien absoluto se va desarrollando en el mundo y en la historia en medio del conflicto de los intereses relativos. Un título muy largo y poco vendedor, pero de suma importancia para la historia del país. El objetivo de esta obra, en palabras del propio Caro, es, cito, demostrar cuál es el estado definitivo a que va encaminado la especie humana y cuáles son los medios que deben emplearse para apresurar su advenimiento. También escribió algunos manuscritos bajo el título Pensamientos sobre la sociedad, que actualmente se encuentran en el archivo del Instituto Caro y Cuervo en la sede de Yerbabuena. Yo tuve la oportunidad de ir al archivo y estudiarlos de primera mano. Y actualmente estoy adelantando un proyecto en el que planeo transcribir esos manuscritos y ojalá publicarlos. Vamos a ver si el Instituto Caro y Cuervo le interesa. Listo. Y entonces, en diciembre del año 1852, ya exhausto de estar lejos de su familia, de su país, preocupado por su situación económica, que no era muy buena en Nueva York, decide volver en diciembre de 1852 a la Nueva Granada de forma definitiva. Luego de un mes de enfermedad en Nueva York, la muerte de su suegro Clímaco, el padre de Blasina, y de su tía Mariquita, personajes que eran muy queridos para él, y además la pesadumbre de la lejanía de la patria y del, como decía el mismo Caro, las dulzuras del hogar y la paternidad, se llegó a Santa Marta. Lastimosamente, bueno, antes de continuar, estos son algunas fotos que tomé yo de los manuscritos, como pueden ver acá, Pensamientos sobre la sociedad. Están todavía sin editar, sin tratar. Vamos a ver si cuando culmina ese proyecto. Además, acá también puse unas fotos de recibos que el mismo Caro hizo en Nueva York. La mayoría que encontré en el archivo eran de librerías, de camisas, de un tinto, artículos de periódico, una membresía de gimnasio. Todo eso está en la carpeta, creo que 126 del archivo Caro y Cuervo. Finalmente, el 13 de enero de 1853, llega a Santa Marta y le toca quedarse más tiempo del que tenía planeado por su enfermedad. En principio, tenía pensado estar más o menos un mes hasta el 12 de febrero, mes en el cual uno de los rojos se devolvería a Bogotá, por lo que al viajar con ese rojo que era relativamente amistoso con Caro, iría seguro y sin temor de ser capturado y seguramente sometido a un juicio político. Lastimosamente, los 15 primeros días que estuvo en Santa Marta fueron letales porque contrae fiebre amarilla y muere el 28 de enero de 1853 en la misma ciudad. Esta es un paneo general de la vida de José Eusebio Caro. Si les interesa tener un recuento más detallado y mucho más preciso de cada punto de la vida de este gran filósofo, les recomiendo el artículo de Wikipedia que escribí
yo mismo, con base en una investigación mucho más extensa, que no era afín o no cumplía con el fin de esta exposición, pues es mucho más extendida. Ahora pasaré a la parte de la filosofía de José Eusebio Caro, con base en la cual sostengo que es uno de los filósofos más importantes de la historia del país y de la historia latinoamericana incluso. Entonces, lo primero es que mi interpretación es una adaptación de la que hace Jaime Jaramillo Uribe en su libro El pensamiento colombiano en el siglo XIX. Esta interpretación, a pesar de ser muy buena, tiene algunas deficiencias y unos problemas profundos que llaman a mejorarla y hacerla mucho más precisa y acorde a lo que era realmente la filosofía de José Eusebio Caro. Por ahora, basta con señalar las tres más importantes. La primera es general y es considerar la producción filosófica de Caro como pensamiento filosófico y no filosofía. Aquí podemos ver con toda claridad el relato normalizador implantado en la historia intelectual del país. ¿Por qué? Porque el solo hecho de no decir filosofía, sino pensamiento filosófico, da la idea de que José Eusebio Caro no hace filosofía ni estudia filosofía, sino que tiene pensamientos que son más o menos filosóficos, lo cual claramente es falso, despectivo y tiene que acabarse. También, y sobre todo con las, esto aplica a la tercera etapa intelectual, una mala adaptación e interpretación de manuscritos de Jaramillo Uribe. En efecto, al no haber un trabajo serio sobre los manuscritos cuando Jaramillo Uribe escribe su obra, lastimosamente comete errores temporales que terminan planteando una imagen de Caro equivocada al final de su vida. Más adelante explicaré un poquito más en detalle. También, relativo a esta tercera etapa, equivocarse sobre algunas influencias filosóficas de Caro, no solo en señalar algunas que son y otras que no son, sino también en la profundidad de las influencias filosóficas de Caro. Más adelante también desarrollaré esto. En todo caso, según esta interpretación de Jaramillo Uribe, la filosofía de José Eusebio Caro tiene tres etapas intelectuales, más o menos de acuerdo a lo que defendía en cada uno, que es distinguible de lo otro, de las otras, perdón. Las tres etapas son, primero, romántica y utópica. Segundo, pragmática, política. Y tercera, una tensión entre romanticismo y positivismo. Tensión que, según Jaramillo Uribe, Caro no resuelve, dicho sea de paso, pero yo creo que sí la resuelve. Por eso la prefiero llamar sistemática. Este es el libro, el famoso libro de Jaramillo Uribe, y este es Jaime Jaramillo Uribe. Romanticismo y utopismo. En esta etapa, la filosofía de Caro está fuertemente marcada
por la filosofía radical francesa de los fisiologistas como Carlos Comte, muchos de los cuales también, además, eran médicos y buscaban aplicar, digámoslo, las normas anatómicas y biológicas a la sociedad para comprenderla y estructurarla de tal manera que funcione como un organismo saludable. Y además, estas consideraban al ser humano solo desde una perspectiva fisiológica y mecánica. En la filosofía de Caro se ve clarísimamente en su obra Mecánica Social, que también es un manuscrito editado en el 2002 por el Instituto Caro y Cuervo. También tiene mucha influencia de la filosofía liberal de Adam Smith y de otros economistas como Juan Bautista Say. La filosofía armonista de Federico Bastiat también es muy importante en esta etapa, y esta sostiene que no se necesitan de un Estado para llegar a armonizar los intereses de los diferentes intereses de la sociedad de forma natural y orgánica. Esta teoría armonista es, yo creo que de todas estas, la más importante, porque Caro no la abandonará en ninguna de las otras dos etapas. Lo que pasa es que en la tercera la tomará desde una perspectiva menos romántica y utópica, es decir, desde una perspectiva de una sociedad ideal y que se va a llegar a la perfección, sino más pragmática, con un papel del Estado definido, un papel muy importante de las instituciones como la familia, etc. También por la búsqueda de demostrar que no hay contradicción entre ciencia y catolicismo, como lo muestra su obra La filosofía del cristianismo, que también es otro manuscrito no terminado y de hecho ni siquiera está transcrito, solo se recupera el manuscrito en una edición facsio similar por el Instituto Caro y Cuervo. Entonces, en suma, en esta etapa vemos un Caro muy con el espíritu de la época del idealismo alemán, de que eventualmente la razón y las relaciones comerciales llevarán al ser humano a un estado utópico donde todo será perfecto. Esta es La mecánica social, su obra, y La filosofía del cristianismo. Segunda etapa, pragmatismo político, más o menos de 1840 a 1849. Esta etapa está muy marcada sobre todo por las tensiones partidistas y las guerras que sufrió la Nueva Granada. Lo muestran textos importantes de Caro, como La polémica de los rojos, en el cual hace un análisis histórico-político explicando las razones de la guerra y los conflictos entre liberales y conservadores, por lo cual para la historia del país es una obra de suma importancia. También su conocida crítica al utilitarismo sensualista de Bentham, que se ve en la carta a Don Joaquín Mosquera, y es con seguridad su obra más estudiada y sobre la cual han planteado más la imagen de Caro, que sin embargo, a pesar de ser una muy buena crítica, reduce a Caro a la filosofía política. Y yo creo que
o pues a partir de mis estudios, he visto que Caro va mucho más allá de solo la filosofía política. También por la influencia del racionalismo y el catolicismo como doctrinas civilizadoras. El texto que más lo muestra es La cuestión moral, en el cual también hace un análisis histórico de las cuestiones que han dividido al país, pero termina resolviendo, o más bien planteando, la cuestión fundamental de su época. Según él, es la cuestión de la moralidad, es decir, con base en qué moralidad vamos a fundar el Estado, las instituciones, las relaciones sociales, etc. Hay dos posibilidades, o la sensualista utilitarista más de corte liberal, digámoslo así, que incluso Miguel Antonio Caro denominará satánica en su también crítica al utilitarismo, y la doctrina del catolicismo y de las ideas innatas y absolutas que dan normas universales con base en las cuales se debe organizar la sociedad y las instituciones que la componen, como la familia. También por el establecimiento de un partido político guiado por principios y no por caudillismo. Anotación que Caro también señala en varios textos, pues para él otro de los problemas que han llevado a tanta violencia política es que los partidos nunca se han estructurado en torno a principios, sino en torno a personas, lo cual pues lleva a que se vaya más hacia la tiranía y no tanto hacia los principios, que son los que deberían primar independientemente de la persona. Por eso, junto a su amigo Ospina, don Mariano Ospina, redactan una declaratoria política que le da el fundamento político al Partido Conservador. Digo, le da el fundamento político, ideológico, porque estrictamente el Partido Conservador ya existía desde la presidencia de José Ignacio Márquez. ¿Cuál era el problema? Que no tenían ese colectivo de personas, no tenía ni un nombre que los uniera, ni una doctrina, ni una doctrina estipulada que sirviera como columna vertebral de su proyecto político. También está marcada por resaltar el papel esencial del Estado para el progreso. Esto se ve en el artículo llamado El Partido Conservador y su nombre, que yo considero es de filosofía política y filosofía del lenguaje, porque hace un análisis muy poderoso sobre el uso de tres palabras que son libertad, democracia y progreso. En pocas palabras, Caro dice, esas tres palabras los rojos las entienden como tiranía, salvajismo, amoralidad, degeneración. Y los conservadores las entienden de forma pacífica, social y conservadora. De ahí el Partido Conservador busca conservar todo aquello que promueve el orden y la paz social. Por eso el colectivo, el proyecto político, decide tomar, o más bien, por eso Caro dice que toman ese nombre de conservador y no otro. También está marcada por el primer paso hacia lo que podría
considerarse desde el marco de la normalización, filosofía pura. Este es el artículo La libertad y la virtud. En este caro hace un análisis muy profundo de qué es la libertad y qué es la virtud. A partir de ese análisis encuentra un principio, una ley universal reconocida por todas las filosofías y todas las religiones, que es la necesidad de expansión, es decir, la necesidad de vivir, de crecer, de mejorar, de comer, de progresar. Y prosigue a probarla en tres órdenes: el físico, el metafísico, el físico, el moral y el religioso. Muchos de estos artículos se encuentran en esta antología de verso y prosa, hecha en 1951, también en obras escogidas por los redactores del tradicionista, o sea, por Miguel Antonio Caro, quien también le escribe la introducción con el estudio más profundo y detallado de su padre hasta la fecha, y los escritos histórico-políticos, que también contienen algunos de estos artículos, recopilados por Simón Aljure Chalela. Por último, la etapa sistemática. En esta etapa, la producción filosófica de Caro está marcada sobre todo por la distancia con las tensiones entre liberales y conservadores. Pues en Nueva York se entera de lo que está pasando con base en cartas que le envían, que pueden llegar 1 o 2 semanas después de que pasa algún evento importante. Por ejemplo, el encarcelamiento de Mariano Ospina. Caro se entera 2 semanas después de que pase, o 1 semana. También el contacto con nuevas obras filosóficas, como las de Aristóteles, Arturo Schopenhauer, Herberto Spencer y Immanuel Kant, y también por una apropiación personal de estas por parte de Caro. ¿Qué quiere decir? Que las estudió, las conoció y junto al bagaje intelectual que ya tenía, siendo este Comte, los fisiologistas que mencioné, Bastiat, Caro toma las ideas más importantes de cada uno o las que considera más fundamentales y empieza a pensar un sistema filosófico completo. Personalmente, creo que los más fundamentales son Aristóteles, Schopenhauer y Spencer. Sobre todo Schopenhauer, porque Caro define la vida como el poder y el ejercicio del poder, cosa que se le atribuye, por ejemplo, a Nietzsche, pero ¿qué pasa? Que cuando Caro estaba escribiendo La vida es el poder y el ejercicio del poder, Federico Nietzsche era un niño. Entonces la importancia de Caro es monumental, ya solo con eso. Y por supuesto, mi interpretación con el planteamiento, marcada por el planteamiento de un sistema filosófico propio y original en la mencionada obra Meditaciones sobre la ciencia del bien y del mal, cosa que es insólita en la historia de la filosofía en Colombia, incluso hoy. En efecto, yo en mis estudios no he visto ningún otro autor que siquiera trate de pensar de forma sistemática la realidad. Ni siquiera Miguel Antonio Caro, ni Carlos Arturo Torres Tenorio, sí, perdón, me confundí, que escribió Idolaforum,
Torres Tenorio, ¿sí? Fue el que escribió Idolafori, que es lo más cercano a un tratado filosófico, aparte de Meditaciones, en el que desmiente varias ideas políticas de su época, lo cual lo hace un texto de epistemología y por eso es considerado un tratado filosófico. Yo creo que Meditaciones es más importante, pero bueno, eso más adelante. Es decir, hay el intento de construir una unidad de ideas sobre la realidad que articule principios epistemológicos, origen y causas del conocimiento, metafísicos, ciencia de los primeros principios y sus causas, teología, por ejemplo, físicos, ciencia de la naturaleza y de la vida, física en el sentido que la entendemos, en el sentido newtoniano, y vida en el sentido biológico, pues de la biología. También principios morales, éticos y políticos, a partir de una teleología hacia un estado definitivo de la especie y los medios para llegar a este estado de forma más rápida. Esta es la recopilación de escritos filosóficos que hace el Cure Chalela, que tiene muchos problemas, muy desordenada, no tiene explicaciones ni aparato crítico que permita distinguir cuáles manuscritos corresponden a cuáles obras, por lo que en mi tesis de maestría, que estoy terminando, yo reorganizo los manuscritos de estos escritos filosóficos que pertenecen a las Meditaciones sobre la ciencia del bien y del mal, que Al-Jure Chalela pone aparte. Entonces, básicamente, lo que intento hacer y lo que me permitió ver a Caro de esta forma sistemática fue la reconstrucción de esta obra Meditaciones sobre la ciencia del bien y del mal, que todo estaba ahí, pero desordenado. Entonces, yo denomino este sistema filosófico conservadurismo vitalista. ¿Por qué conservadurismo? Porque la palabra clave es conservar, pero no en el sentido de conservar estáticamente, es decir, solo mantener, sino conservar, aumentar y multiplicar. Conservar, aumentar y multiplicar, ¿qué? La vida. De ahí el vitalista. Voy a sintetizar este sistema filosófico muy rápidamente en un par de proposiciones para exponerlo y mostrar en algunos puntos por qué desmonta el relato normalizador. Entonces, primero, Caro dice: el bien absoluto es la vida y lo que la conserva, aumenta y multiplica. El mal absoluto es la muerte y aquello que disminuye la vida. En esta afirmación, que no es de Caro, sino es una paráfrasis que hago yo, ya podemos ver una conexión entre metafísica, moralidad, biología, física y ética. Ya esa formulación prácticamente lo dice todo. Ahora, ¿qué entiende Caro por vida? Como ya les había mencionado, Caro sostiene que la vida es el poder y el ejercicio del poder. Pero no cualquier poder, sino el, cito, poder organizado y consciente que se conserva, se aumenta y se multiplica por efecto de su propia acción, luchando contra las influencias o poderes que tienden a disminuirlo y aniquilarlo. Esta afirmación potente es una apropiación personal, creo yo, directa de Arturo Schopenhauer y del mundo, plan que
de la obra El mundo como lente de representación de Arturo Schopenhauer. Al leer ambas obras en paralelo, uno se da cuenta que la concepción de vida es muy similar, lo cual muestra o una influencia y apropiación personal de Caro que ya lo hace, mejor dicho, importantísimo para la historia de la filosofía en Colombia y desmonta absolutamente el relato normalizador. O José Eusebio Caro estaba pensando lo mismo que estaba pensando Arturo Schopenhauer, quien es uno de los filósofos más famosos e importantes del idealismo alemán. De ser ese el caso, las consecuencias son todavía más profundas, porque implica que José Eusebio Caro es un filósofo del calibre, al menos de Schopenhauer. Por lo cual, si Schopenhauer es un filósofo, Caro también es un filósofo. Este poder organizado y consciente, en otras palabras, podría denominarse como o explicarse en términos morales como la lucha por liberarse del mal, entendido como carencia o disminución del bien que es la vida. Esto es lo que Caro llama la lucha contra la tiranía de la materia y del hombre sobre el hombre. Acá no solo se articulan principios metafísicos, morales, hasta políticos, sino físicos, en términos de normas de la naturaleza y de la biología misma. ¿Por qué? Porque asocia los conceptos tradicionalmente asociados a la moralidad del bien y del mal con una raíz ontológica, con una raíz vital. ¿Y qué es lo importante de esto? Que ya no se trata solo de cosas abstractas que también están, sino también de algo concreto, medible y que se puede mejorar. También la vida humana tiene tres dimensiones para Caro: la individual, la vida de X persona, Y persona, la vida social, la vida de los colombianos, por ejemplo. Esta hace referencia más al Estado y al nivel de las instituciones que rigen la sociedad. Y por último, una categoría todavía más abstracta y elevada, que es la de la especie. En efecto, Caro veía la especie, a la humanidad, como una especie. Muy consecuentemente, la esclavitud, el daño a la propiedad ajena, ese tipo de vejámenes son en contra del bien y de la vida y de la especie. Entonces, bueno, esas son las tres dimensiones, que cada una tiene cuatro tipos de vidas diferentes. La vida orgánica, que es la vida nutritiva, reproductiva. La mental, que es la vida de conciencia, de qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo. La vida activa o productiva, que es el trabajo que uno hace como miembro de una sociedad o como búsqueda de mejorar sus propias facultades y capacidades, y moral o gubernamental, es decir, de la qué normas deben guiar nuestros impulsos y nuestra vida y cómo deben expresarse en la sociedad de forma ya sea gubernamental del individuo gobernándose a sí mismo o de la sociedad gobernando al individuo o de una confederación universal gobernando a la especie.
En esto también hay una relación clarísima de esos principios epistemológicos, metafísicos, físicos, con la ética y la política. Además, muestra el contacto con la filosofía de Immanuel Kant, que de hecho Kant, que de hecho, perdón, José Eusebio Caro, lo nombra con nombre propio en las Meditaciones sobre la ciencia del bien y el mal. Los fines de la vida se resumen para Caro en la vida, su conservación, aumento y multiplicación o bien absoluto, y el mejor medio para alcanzar esos fines, que en realidad es un fin absoluto, es un bien absoluto, es el aumento de la ciencia, que es poder en sí. ¿Qué significa esto? Mejorar el conocimiento individual y social. ¿Para qué? Para no solo ser mejor en términos morales, sino también producir más y mejor. Es decir, también se ven articulados principios políticos, incluso diría uno económicos, en esta filosofía sistemática. El movimiento para Caro es la causa y la vida misma, muy acorde con lo que pensaba en su primera etapa intelectual. En el nivel individual, este movimiento, bueno, perdón, este movimiento se expresa en dos dimensiones, espacio y tiempo. Nexo también con la filosofía de Kant. Entonces, en el nivel individual, este movimiento en el espacio sería el trabajo de órganos y facultades con otros para el bien absoluto del individuo, o sea, del intestino con el estómago para digerir la comida, producir nutrientes, etc. Y en el tiempo es el don gratuito del individuo pasado para el del presente, que a su vez trabaja para el del futuro. ¿Qué significa esto? La transmisión del conocimiento y de la vida. En el nivel social, ese movimiento es paralelo, pues en el espacio ese trabajo ya no es entre órganos, sino entre humanos con otros para el bien absoluto de los individuos que componen la sociedad y de la sociedad misma y la especie. Y en el tiempo es el mismo don gratuito, pero a escala generacional. Es decir, las grandes obras de la literatura, los progresos científicos, los progresos morales, los tratados de filosofía moral, etc. Los resultados del movimiento en el nivel social y de la especie, la sociedad considerada con respecto a la sociedad y no al individuo, tienden en el espacio a la unidad, la universalidad y la igualdad de la especie. Es decir, que los humanos tendemos hacia la unidad, buscar estar con otros seres humanos para mejorar nuestras condiciones de vida, que esas condiciones de vida se expresen para todos y todos puedan gozar de ellas y que lo puedan hacer con igualdad. Y en el tiempo, a la conservación y aumento de los logros de las generaciones precedentes. Esto, en este punto, cabe aclarar que, a diferencia de lo que pensaba Caro en su primera etapa, ya no se trata de un estado utópico anárquico, entre comillas, sino de una confederación muy a la americana de todos los países del mundo, conectados por el Internet, pues los telégrafos en la época de Caro, pero ahora diría uno el Internet, las comunicaciones, etc. Y de hecho, si uno se pone a pensarlo, ¿no estamos viviendo eso? Esa unidad, esa universalidad y búsqueda de la igualdad de la especie. El Internet nos
puede conectar a todos como un individuo, como un gran ser. Bueno, continúo. Los mejores medios para apresurar ese estado definitivo son acabar los conflictos de intereses individuales y sociales por la materia y el bien que es escaso. De nuevo, la única manera de lograrlo es fomentando el círculo virtuoso del, disculpen ese error, del aumento de la ciencia y el poder del ser humano en todos los niveles, haciendo que el bien absoluto deje de ser escaso, es decir, liberarnos de la tiranía de la materia, producir más y mejor, en otras palabras, para que no hayan conflictos, por ejemplo, por la comida, por la tierra, por, bueno, conflictos en general. Esto implica entonces aumento de la ciencia y todo lo que esta implica, comunicación, imprenta, educación, investigación, etcétera, que se ve reflejado en un aumento de producción de la pro y de aumento de la calidad de vida de las personas y del número de individuos de la especie humana, o sea, más nacimientos y mejores condiciones de vida, que a su vez también producen aumento de la ciencia y así sucesivamente. Entonces, también el ser humano puede acelerar ese proceso o retrasarlo, pero nunca detenerlo. ¿Cómo podría retrasarlo? Por ejemplo, como está haciendo Gustavo Petro. Pero, viéndolo de una forma optimista, desde Caro uno dice, sí, pues lo retrasa, pero no logrará detenerlo. Por eso se necesita también aumento y mejora de los medios de gobierno individuales, como la moralidad, y sociales, como el gobierno. Es decir, mejorar la ciencia de la moralidad, es decir, qué principios deben guiar las acciones humanas en individuales y de la sociedad, y también qué medios de gobierno se deben emplear para llegar a mejor término, o más bien para apresurar ese estado definitivo al que debemos llegar. Por último, conclusiones. Entonces, de todo este análisis, concluyo que, primero, Caro es un filósofo de alto nivel, incluso considerando la tradición europea, pues su perspectiva sobre la vida es una prueba de esto, en tanto prueba que hizo una apropiación personal de autores como Schopenhauer, Spencer y Kant, o estaba pensando cosas similares. Más aún, su definición de vida como poder es anterior a Nietzsche, a Bergson y a Foucault. El caso del sistema filosófico de Caro, que denominé conservadurismo vitalista, derrumba todo lo postulado por los normalizadores para desechar o pormenorizar la tradición filosófica colombiana. Tercero, el planteamiento de un sistema filosófico propio y original perfila a Caro como el filósofo más importante de la historia de la filosofía en Colombia, al menos hasta Nicolás Gómez Dávila, quien puede tener un sistema filosófico propio también. En efecto, hasta donde puedo investigar, ningún otro filósofo colombiano ha hecho esto. Por cuarto, la historia de la filosofía en Colombia es rica en textos filosóficos escritos por filósofos y que son de alto nivel. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Estoy sorprendido de la calidad y de la profundidad de la intervención que ha hecho Rafael Santamaría. Verdaderamente interesante y sobre todo formada alrededor de los grandes principios que se pueden conseguir en este momento. Me parece que es un intento muy afortunado de filosofar un poquito de la acción política y la acción social.
que en realidad ha sido bastante ajena a nuestro medio y sobre todo que la necesitamos urgentemente. De manera que quiero hacerle llegar a Rafael las más sinceras felicitaciones por su magnífica intervención llena de sabiduría y conocimiento y sobre todo muy iluminante hacia el futuro. Muchas gracias. No, con mucho gusto, muchas gracias por esas palabras y disculparán algunas imprecisiones si las hay o puntos que no quedan claros, pero estoy dispuesto a responder todo aquello que no haya quedado claro. Muy bien. Adelante. ¿Quién quiere intervenir? Veo las manitas. Bueno, Adelante. pues exaltar esa conferencia tan importante que nos ha regalado el día de hoy don Rafael Santamaría. No dio espacio para que quedara algo incierto, no claro, demasiado detalle en la exaltación de un hombre tan extraordinario y de tanta influencia en la vida nacional, de manera que felicitar a Rafael por esa conferencia del día de hoy. Alrededor de este grande hombre, pues hay tantas cosas, tantas cosas. Encontrarlo como combatiente en una o dos o tres, quién sabe cuántas guerras, casi todas. Y como un soldado más metido en la revolución, en defensa de sus ideales políticos. O en apoyo de esas mismas, bueno, de manera que su compañero ya en la consagración de la Constitución del 86, pues, que obliga a su gran amigo a declarar la Constitución del 63 ha dejado de existir. Entonces, la pugnacidad política de esos tiempos era algo muy serio, pero en esa parte cobra destacarse que desde los mismos gobernantes, desde los mismos ideólogos de cada organización política, cuando se iban a la guerra, se iban ellos también. Y entonces no escatimaban, pues, y se quedaban aquí en Bogotá. En los clubes sociales, esperando la definición de la guerra, no, se lanzaban ellos también a la guerra y asumían la responsabilidad tanto en la paz como en la guerra. De manera que hoy Rafael nos ha dado una visión extraordinaria de ese hombre que transitó por los vericuetos de la filosofía, de manera que fue destacado nacional e internacionalmente. De manera que mis sinceras felicitaciones, Rafael. Ojalá todas las conferencias de acá de la Sociedad Bolivariana fueran con ese detalle tan extraordinario que hoy nos has presentado. Muy amable. Lo felicito. Muchas gracias, mi general. ¿Alguien más quiere intervenir? A ver, nada menos Doctor Miguel. del coronel Álvarez. Adelante. Gracias. Indudablemente, lo único que puedo hacer es felicitar a Rafael Santamaría por su excelente conferencia. Es una muestra de cultura, de conocimientos selectos y virtuosos, y es también una demostración de por qué el desconocimiento de eso que él nos ha tratado hoy es lo que nos tiene tan mal en Colombia. En unas circunstancias verdaderamente vergonzosas, la ausencia de todo lo que él nos ha dicho es la razón de todas nuestras desgracias. De manera que eso es la parte más valiosa que veo yo que tiene la conferencia
de Rafael Santa María. Nos pone a pensar y es una forma excelente para la sociedad bolivariana de cerrar el año cultural que se ha manejado por parte de Miguel Santa María de una forma verdaderamente magistral. Muchas gracias. No, muchas gracias por esos comentarios. Muchas gracias, mi coronel. Con mucho gusto. Estamos llegando a hoy, coronel, el día número 160. Es un récord. A ver quién más quiere intervenir. Bueno, muy agradecidos a todos los asistentes por su presencia en esta nueva conferencia que realmente es muy, muy interesante. De manera que con esto pues terminamos la jornada de este año, que fue de 160 intervenciones sumamente afortunadas sobre los temas más importantes de historia, que acaban iluminando la historia que hemos recibido parcialmente en el colegio, en el bachillerato y en las lecturas. Hoy en día tenemos ya una copia muy grande de aportes de historiadores que investigan, que hacen comentarios sobre la historia y que nos conducen a un mejor estar intelectual en el país. Muchas gracias a todos por su presencia. Les deseo una feliz Navidad y un nuevo año viejo, lleno de merecimientos, de realizaciones y de conquistas. Y sobre todo, de paz, que es lo que tenemos más amenazado, y sobre todo, que le baje el nivel al odio, a los enfrentamientos y todas esas cosas que son negativas para el funcionamiento de un país. Gracias a Rafael por haber hecho una cosa tan interesante y sobre todo por haber señalado cosas que son tan importantes para tener en cuenta. De manera que muchas gracias a Rafael. Me parece que ha sido una intervención muy emocionada, muy llena de sabiduría y sobre todo una maravillosa invitación a que la gente se vincule más al pensamiento filosófico. Muchas gracias a todos, felices Pascuas y un muy feliz año nuevo. En enero nos volveremos a ver con otra intervención bien interesante sobre la historia y el desarrollo del país. Un gran abrazo para todos y mis más sinceros agradecimientos por su compañía.